Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Hoy toca un vídeo muy muy especial porque vamos a jugar con este portátil, con el GX701 de Asus. ¿Y qué tiene este portátil en especial, chicos y chicas? Es el mejor portátil posible para jugar CSGO porque, atención, tiene una pantalla de 300 Hz. Es el primer portátil del mundo que lo tiene y lo vamos a probar hoy en exclusiva porque salió el día de ayer y ya lo tenemos en el canal. Ninguna de mis pantallas tiene 300 Hz. Es la primera vez que voy a jugar con un portátil así y, atención, también es el portátil gaming más fino del mundo. Va a ser una auténtica locura de vídeo y tengo un montón de ganas de probarlo. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a jugar con este portátil. ¡Let's go! Y como veis, chicos y chicas, este es el setup que me he montado. Aquí tenemos este pedazo de ASUS, chicos y chicas. Como veis, y como pone aquí, 300 Hz con una respuesta de 3 milisegundos. Os voy a poner ahora mismo las especificaciones, ¿vale? Aquí en pantalla, pero básicamente para que sepáis, este ordenador tiene un i7-9750H, tiene una RTX 2080, tiene 32 GB de RAM, de DDR4, si no me equivoco, 1 TB de disco duro. Este ordenador es una puta auténtica locura. Como veis, así es como se ve el keyboard, el teclado. Este es el touchpad, que si tenéis ratón también se puede poner el teclado alfanumérico, según he visto, es muy muy bueno. Y todo esto de aquí es el altavoz. Pues este sería el ordenador portátil, este es el setup que me he montado y ahora, chicos y chicas, tengo unas ganas de jugar con este portátil increíble, porque ahora mismo en pantalla vais a ver cómo graba mi portátil, ¿vale? Eso lo hice cuando estuve en Argentina y, como veis, era imposible de jugar, era imposible grabar. Y quiero ver cómo este portátil va a cambiar todo eso, quiero ver cómo se ve y cómo va de fluido, y sobre todo probar los 300 Hz, que no lo he probado nunca en mi vida en un ordenador de sobremesa, y lo probaremos ahora con este portátil. Así que vamos a ello. Y ya estamos entrando en la partida, así que vamos a comenzar. Como veis, me he cambiado de setup, pero por supuesto aquí tenéis el portátil. ¿Por qué me he cambiado de setup? Porque ya se estaba haciendo de noche en España, ya se hace noche muy pronto por el tema de que es invierno y la luz no me molaba una mierda. Quiero que me veáis bien, quiero que me veáis feliz probando por primera vez un portátil de 300 Hz. Bueno, porque es el primero del mundo, pero nunca he probado una pantalla de tantos Hz. O sea, es que mi monitor principal tiene 240. Así que vamos al lío. ¿Cómo se nota que no hay bajada de FPS? Por Dios. Con este portátil, si hay bajada de FPS, es que ya me descojono. Creo que tengo una a la izquierda. Le he liado. Replegamos porque tampoco el guiri es que nos esté ayudando mucho. A ver, vamos a ver, compañero. Este tío no, parece que no tiene mucha idea de lo que está haciendo. Vale, al fondo tiene uno. Matamos al primero. ¡Uf! Nos mata el segundo. ¡Y va con Deagle! ¡Y va con Deagle! Me ha tocado el compañero de equipo borracho. Vale, por cierto, ahí veis el tema de las luces, ¿eh? Poco se habla de que ya llega la Navidad, chicos y chicas. ¿Qué vais a pedir por Navidad? Por cierto, otra cosa también, estoy jugando sin skins, que me lo estáis pidiendo la vida, y he dicho, bueno, ya mato dos pájaros de un tiro, así que vamos a ello. Vale, sigue con la Deagle, él a lo suyo. Bueno, ese ya está reventado. Vale, hay uno aquí. Ok. ¡No he recargado! ¿Cómo que no he recargado? Es que lo que más me cuesta acostumbrarme es al teclado, creo yo. Porque claro, el teclado de tu ordenador sobremesa creo que va a ser lo más complicado. Pero bueno, vamos de menos a más, chicos. Vamos a menos a más. Porque peor no lo podemos hacer. Después de esta cantada, pensaba, tío, que sí tenía... No parece que sean de los que rusen humos. Joder. Voy a parar de decir cosas, ¿eh? Vale, conseguimos la doble baja, chicos y chicas. Esto ya tiene otro color. El tema de los hercios, igual que el de sobremesa. O sea, la verdad es que se nota una auténtica barbaridad que va bien este PC. O sea, como digo, es muy difícil comportarte y vaya como el de sobremesa. Es muy, muy complicado, sobre todo contra que, como sabéis, está de puta pena optimizado. Vale, matamos al primero. Creo que tenía scout. El otro debería estar en sight. Aunque no... La bomba la hemos dejado en base. Tampoco es que seamos muy listos.
Vale, está ahí. Tiene que estar ahí 100%. Me está costando. Vale, conseguimos la segunda baja. A mí me hace gracia que esté jugando sin skins y tengo un portátil ahora mismo de la NASA, ¿sabes? Es como... La humildad Black, ¿dónde? Voy a hacer un fake. Es que este no se lo piensa. Este no se lo piensa, tío. Creo que le voy a ir a la derecha, eh. Si tuviera que apostar, me viene a la derecha. Y ahí lo tenemos, chicos. No lo hacemos. Estoy cómodo, estoy cómodo. O veis, es que... super fluido. ¿Cómo me gustaría llevarme ese portátil a Río de Janeiro? Que, por cierto, ya se ha anunciado el Major de Brasil, chicos y chicas. Ya tengo el hotel. Ya está hecha la reserva. Vale. Hostia puta la que me he llevado. Uf, no, 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 no. Ahí me la he llevado, pero de lleno, ¿eh? ¡Consigue matarlo! ¡Por Dios y la Virgen! 2 a 4. Muy importante meter rondas en el lado terror. Lo que sí se nota, como os digo, que... Que en ese portátil se puede hacer body, se puede hacer spray transfer, se puede hacer todo lo que quieras. No vas a tener ningún tipo de problemas. A ver. Me voy a meter... Vale. El otro es al fondo, ¿no? Vale, está ahí. Vamos a intentar haciéndolo. Ahí lo tenemos. Es que con ese portátil lo consigo. Se puede hacer como... Como si estuvieras en tu ordenador normal. Puedes hacer las mismas florituras. Y por cierto, otra cosa que también, ¿eh? No estoy jugando ni con mi ratón, ¿eh? O sea, estoy jugando con uno que tenía de secundario. Porque no estoy jugando, como digo, con el de sobremesa. Soy el típico que le da mucha pereza cambiar las cosas, ¿sabes? ¿Están los dos dentro por primera vez? Hostia, le he visto súper tarde a ese. ¿No me ha disparado? Buah, vale. Esta situación ahora es complicada de cojones. Si lo hubiera metido esto, por favor. Nah, estoy súper jodido aquí. Esta ronda me da que va a ir para ellos. ¡Ojo! Creo que le tengo a la derecha, ¿eh? Lo tenían todo, 6 a 2. Venga, va, chavales, lo tenemos. Está hecho. Vamos a ver ahora. Como digo, este mapa es terror. O sea, es terror de cojones porque llegas antes a la bomba que el CT. Pero no vengas a mi lado. Me ha tocado un borracho de compañero, vale. Tremenda hostia me he llevado. A 8 de vida estoy. Y sigue con la Deagle. El tío este. Vale, nos va a venir por ahí. Ah, sabe que estoy tocado, sabe que estoy tocado. Sabe que estoy tocado. Medio segundo y me lo hacía. Medio segundo. A ver, uno va a ir por debajo. El tío ha sido con la Deagle. A mí me encanta la gente que no tiene ni puta idea de usar la Deagle, pero oye, son felices, la siguen usando. Vale. Yo voy a... ¡Voy a todo gas! ¡Voy Fast and Furious! Por cierto, una cosa que no he dicho. La pantalla es de 15,6 pulgadas, que creo que antes se me ha olvidado. Yo pienso que sí, que para un portátil 17 a lo mejor me parece excesivo. 15,6 está... Es como las pantallas, ¿no? Que hay gente que utiliza la de 27. Yo de toda la vida utilizo la de 24. Hay uno dentro ya. Ahí le tenemos. No tienen mucha idea, parece... Nos han tocado unos terroristas muy allá. Pero bueno, como veis, estamos haciendo cualquier cosa. Se ciega solo, tío. ¿A quién me ha tocado el compañero, loco? ¿A quién me ha tocado? ¿Puede estar AFK? No, 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 no. Que me he quedado bloqueado. Vale, pues supongo que vendrá por aquí, ¿no? Como me meto un one. A uno de vida. Lo que no me pase en esta partida. A que viene a mi lado. No para, ¿eh? ¡Es que no para! ¿Quién me ha tocado de compañero? Sigue haciendo ruido, ¿eh? Vale, tengo uno a la izquierda. Está aquí. Hay uno aquí. Es que estoy muy mal puesto. Me van a venir por todos lados. Vale, le hemos visto. Vale. El otro estaba aquí. ¡Vale! ¡Uf! Que la suelto. Nuestro compañero haciendo algo, tío. Sintiéndose importante. Bueno, chicos y chicas, yo creo que
Ha quedado bastante claro que este portátil es una auténtica sobrada. El mejor del mundo para jugar CSGO, posiblemente. Lo de los 600 Hz es una locura. Ya me diréis en los comentarios si creéis que lo de los 600 Hz realmente ayuda mucho. Yo creo que, hombre, mientras sume todo ayuda, evidentemente. Y lo siento, amigo, no te vas a hacer la baja. Y... Sí. Pero vamos a ver, muérete, tío, muérete. Es que me va a matar al final. Vas a intentar hacer un prefire. Lo tenemos ahí. Conseguimos la baja. No sé cuántos nos hemos hecho al final, un montón de bajas. Pero lo importante, chicos y chicas, espero que hayáis disfrutado un montón toda la información de portátil en la descripción. Muchísimas gracias por el apoyo. Y nos vemos mañana con más. Un saludo y hasta la próxima.